El movimiento de jóvenes ambientalistas valoró de positivo el avistamiento del ejemplar de águila arpía en el Parque Nacional Cerro Zaslaya. Es una especie que es parte de la lista roja nacional en riesgo de extinción y que tiene algunos indicadores, pero que de una u otra manera podría incentivar el avistamiento de especies de aves que ha disminuido en la actualidad, manifestó Manzanares. Son situaciones muy importantes dentro del mundo de la conservación y que de una u otra manera beneficia también al monitoreo de especies como son las aves. Todo lo que es el avistamiento de especies de aves principalmente en muchos países dejan enormes cantidades de dinero en lo que es turismo. Turismo ecológico, avistamiento de aves, deja mucho dinero tanto a las comunidades como al sector turístico nacional. Así que esperamos nosotros que esta noticia pueda contribuir a que se preparen toda una política, todo un plan en sí, toda una actividad que regresen lo que le llamábamos antes los festivales de aves, las observaciones de aves, y que las instituciones gubernamentales, las instituciones académicas tomen en cuenta para estos periodos, para estos periodos que vienen, el tema del avistamiento de aves, que es muy importante. Hay días mundiales de conteo de aves, ¿verdad? Y que toda la población también le interese. Una cosa es muy importante: lo que no conocemos, no lo cuidamos. Así que es muy importante la divulgación del avance, del monitoreo, del seguimiento de las especies, de las aves, de los mamíferos, en sí, de todo lo que es la vida silvestre de nuestro país. Agregó que es importante cuidar dichas especies y que es muy común en países de América del Sur. Tiene un corredor de México. Se vuelve un poco delgado ya entre Honduras, Nicaragua y Costa Rica, solo lo miramos en la parte de las dos reservas, de la reserva biósfera, Bosaguá, Indio Maíz, ¿verdad? Después vuelve a aparecerse en Panamá y termina todo lo que es Colombia, Venezuela y Brasil. Es muy común en estos países de América del Sur y en muchos países hay toda una política de protección, ¿verdad? Porque también el turismo, como puede también destruir, también puede contribuir enormemente cuando hay normas y políticas para la conservación de estas especies en la actividad del turismo. Según el Marena, el polluelo fue observado durante el monitoreo de biodiversidad a través de sus guardas de áreas protegidas y observadores ambientales. Noticias 12, Darlene Téllez.